llamo Alba. En este canal encontráis principalmente DIYs. Hoy os traigo 4 ideas para customizar, renovar o transformar vuestro calzado viejo. Hace un año y medio más o menos subí un vídeo de este estilo y os encantó, así que he decidido que quería hacer la segunda parte. Las 3 ideas son muy distintas entre sí porque quería que todo el mundo encontrase una idea a su gusto. Este vídeo he intentado no hablar tanto y jugar más con los planos y con la música, ya veréis, así que bueno, no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para la primera idea de customización, empezaremos recortando flores o el motivo que deseemos de una o varias telas. Una vez tengamos la tela recortada, colocaremos los retales en el lugar deseado y los pegaremos con pegamento para zapatos. Id con cuidado de no pegaros los dedos. Como estáis viendo, decidí añadir una flor de ganchillo porque me gustó el efecto que creaba. Una vez el pegamento esté seco, cogeremos aguja e hilo y coseremos todas las flores. Podéis hacer como yo y coser las flores a lo basto con un hilo grueso o coger un hilo más delgado para que las puntadas no se vean. Para la segunda idea, cogeremos abalorios, botones, charms, cadenas que tengamos por casa y los coseremos en las botas o zapatos que queramos customizar. En mi caso, como estáis viendo, decidí coser los abalorios en la parte del elástico porque la tela era más delgada y era más fácil coser. Si coséis en un elástico como yo, acordaros de coser las piezas en vertical para no perder la elasticidad de la pieza. A la hora de coser, haced un par o tres de pasadas en cada agujero para que quede bien cosido y con el tiempo el hilo no se rompa. Para la tercera idea, decidí hacer un mix de técnicas y materiales. Para estos zapatos no tenía una idea previa en mente, sino que fui improvisando.
Primero, decidí pintar dos secciones de los zapatos en color azul y naranja y pegar a su alrededor una cadena dorada. Veréis que este DIY es un caos, pero espero que os sirva de inspiración. Después, decidí escribir el abecedario en uno de los dos lados. Como estáis viendo, no me quedó perfecto, pero creo que es la gracia. Otros materiales que podéis utilizar para customizar los zapatos son parches, botones, pins, cintas, cadenetas, lanas o, por ejemplo, un trozo de tela. Esta que estoy pegando a la lengüeta del zapato no es exactamente una tela. Lo compré hace tiempo en el súper porque me pareció guay, pero la verdad es que no sé para qué se usa. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Así han quedado los zapatos. El resultado es un poco extravagante, pero la verdad es que me gusta bastante. Encuentro que el DIY ha quedado muy original. Para la última idea, empezaremos cubriendo con cinta de carrocero las partes del zapato que no queramos pintar. En mi caso, como estáis viendo, solo quería pintar los dos lados. Una vez hecho, cogeremos los sprays que queramos, en mi caso azul, verde, negro y plateado, y saldremos al jardín, a la terraza o iremos a una habitación bien ventilada. Para hacer el tie-dye, debemos llenar un recipiente de agua, preferiblemente fría, y sprayar con los diferentes sprays en el orden que deseemos. Mis sprays estaban un poco secos, por eso los colores no se mezclaban del todo bien, pero a vosotros seguro que os quedará muchísimo mejor. Una vez tengamos la combinación deseada, sumergiremos el zapato en el agua y, antes de sacarlo, quitaremos el spray que sobra del alrededor. Así quedaron los zapatos una vez quité la cinta. En mi caso, como quería darles un toque más personal, decidí pegarles brillantes y coserles unas cadenetas. El clip donde cosí las cadenetas lo he perdido, pero espero que cuando veáis el resultado final os quede claro. Si sabes también, no olvides en darle like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que si os ha parecido el vídeo, os ha gustado, si no, por qué y cualquier otro vídeo que tengáis. Por aquí os dejo los vídeos que creo que os pueden gustar y por aquí el botón para que os suscribáis y no me enrollo más y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!